Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula informativa de Mundo Millos en todas nuestras redes sociales: Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Soy Eduardo Zabalaga Escobar, estamos con Nicolás Molano y vamos a hablar muy rápidamente y muy puntualmente de lo que nos dejó este muy buen triunfo de Millonarios hoy: 2-0 frente al Junior de Barranquilla aquí en la cancha del Campín. Que no solamente le sirvió a Millonarios para ratificar la punta, llegando a 37 puntos, igualando así la mejor eh, cifra histórica de puntos en los torneos cortos de Millonarios. Con 37, y nos quedan todavía dos partidos. Y también acabando con el, el invicto del Junior, que no es un dato menor, era un equipo que no ha perdido en todo el campeonato. Entonces, fue un partido que al principio empezó como todos estamos esperando. Un Junior que recién al minuto uno ya estaba quemando tiempo, viera acá en, en el arco norte del Campín. Eh, se notaba un Junior que iba más o menos llegar a esperar y ver qué podía pasar, porque es un Junior que en los últimos tres años nos había hecho aquí cositas complicadas pero logra ganar millonarios el partido con dos bombazos, dos golazos impresionantes, el primero de Felipe Jaramillo que lo venía buscando hace mucho tiempo, desde media distancia también el gol de él no podía ser diferente y luego el de Matías que también hizo un muy buen partido. Ganamos, importante, le ganamos a un grande, también importante porque había mucho ruido por ahí que no le estábamos pudiendo ganar a los grandes, que solamente le pegábamos a los chiquitos, que ta ta ta. Y nos quedan todavía dos partidos. Uno muy importante el miércoles, el clásico frente a Santa Fe, y luego cerramos frente a Río Negro Águilas aquí en el Campín. Podemos hacer una cifra más importante de la que ya tenemos hoy en día, independientemente del tema del punto invisible que ya ha sido un debate más que aclarado en las redes sociales de Mundo Millos y durante la semana. ¿Cómo iba el partido usted, Nico? Desde aquí abajo, tomando fotos. Bueno, sí, Edu. Yo estaba aquí abajo. Eh, se ve muy distinto. La gente me dice que el partido era muy aburrido, sí. que fue un partido sonso, que no se veía. Pero uno abajo no se aburre tanto, ¿sí? Empezando que uno siempre está buscando jugadas de donde tomar foto, pero uno ve las ganas que ponen los jugadores, tanto de, de parte y parte, ¿sí? Un Junior que se ve un poco asustado, ¿sabía? Sí. ¿Sí? Tenía, tenía ansiedad, ¿sí? Viendo a Teófilo calentar, que lo tuve al ladito, tenía unas ganas de entrar. Y, 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 y no hacía sino decirle cosas a línea, o sea, daba una ansiedad ver a Junior y Millonarios unas ganas, pero eh, de comerse el mundo. Sí. Me encantó, pero fue un partido muy inteligente parte de Millonarios. Eh, listo, no fue un partido sonso, fue un partido sonso pero eh, Millonarios no sufrió. Ganó tranquilamente al junior, algo que hace rato no se daba contra el junior. Ganarle al junior siempre ha sido complicado y hoy se dio un partido fácil, por así decirlo. Sí, además que el junior, como anotábamos al principio, eh, es un equipo que ya le perdió miedo a la altura, ¿sí? Pero, pero bueno, digamos que es importante eh, el 2-0 porque jugadores que vienen retomando la confianza del partido de Matías de los Santos, a mi modo de ver, fue un buen partido. Lo volvimos a ver saliendo tocando la pelota, jugando, ese Matías seguro, y digamos que le pone el moño a su actuación con el tiro libre de 40 metros, un bombazo espectacular. Entonces, eso es lo positivo de Millonarios hoy. Estoy de acuerdo con usted, desde arriba en la tribuna sí se vio un partido sonso en la primera parte, la segunda parte ya un equipo mucho más suelto, un junior también buscando pues, eh, la necesidad, porque se le estaba acabando el invicto frente a Millonarios, pero adicionalmente es una cosa también para destacar no fue un Junior como tal vez todos estábamos esperando el campeón actual del, del campeonato que viniera aquí a arrasarnos porque solamente hubo una intervención de Wilker Fariñez si no estoy mal como al minuto 71 que providencialmente la logra sacar entonces fue un buen partido para Millonarios 37 puntos eh, esperamos el clásico a ver qué nos depara eso todos sabemos que es un partido aparte independientemente del momento que ellos estén viviendo lo decía claramente Marrugo lo decía McAllister aquí en la zona mixta para nosotros es un clásico y tenemos que hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada ni la Posición nuestra en la posición de ellos para finalizar, Nico. Estos dos partidos que quedan, usted, ¿cómo los jugaría? ¿Con la titular o empieza a hacer rotaciones para que descansen para limpiar amarillas? ¿Cómo lo haría? Bueno, limpiar amarillas es importante, sí, pero pues esa no tiene que ser la prioridad para mí. La verdad, eh, contra Santa Fe tenemos que ir con la suplencia. La verdad, el equipo tiene que empezar a rotar. Santa Fe es un equipo que viene mal. Eh, hay que aprovechar también las situaciones que tiene Millonarios, tiene que empezar a renovar y llegar pero limpio a, a los playoffs, recuperar bien a Roberto Velar, evitarle, porque en la falta de, de Matías en el que hace el gol es un, le pegan duro, durísimo, entonces hay que evitar esos roces porque tenemos que tener a uno velar 100% para los cuadrangulares. Bueno, eso es todo por ahora. Los dejamos acá desde el estadio Nemesio Camacho del Campín. Visítenos en nuestras redes sociales: mundomillos en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mundomillos.com. Nuestra página de internet para que también visiten las galerías, las estadísticas, nuestras crónicas, absolutamente toda la opinión que deja. Este muy buen triunfo de Milagres 2 a 0. Para cerrar, partidazo de Marrugo. Hablando, gritando, indicando a los jugadores. No se le dio un palazo, pero ya va a llegar el gol de Marrugo también. Muy buen partido de y Silva también. Un abrazo para todos. Gracias.